muchas razones aquí en Jalapa. ¿Cómo observa un Jalapa los cambios? Ay, con mucha esperanza. ¿Sí? Con mucha esperanza de que nos vaya bien con la cuarta transformación, y es muy amable y muy sencillo el gobernador, y yo espero que esa Jalapa, que una vez fue así muy brillante la cultura, porque creo que no hay, sin educación y cultura no hay cuarta transformación ni hay nada. Espero que se dé con un joven que le gusta a su hermano la música y que tiene tantas ganas de ver otra vez esta Jalapa, que un día fue la única opción para los actores que no entrábamos a la Universidad Autónoma porque entraban 10, fue Jalapa. Yo vine a pedir trabajo aquí y aquí me hice, y ahí lo voy a decir en las preguntas. Jóvenes, con el fin de no atrasar.